ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar. Mi nombre es Clarisa Urruti, soy la secretaria de Liliana Hidalgo, la directora general de la Cámara. Hoy Liliana no puede acompañarnos por un problema personal, así que voy a realizar yo la presentación de este webinar. Le queremos agradecer a la empresa Geos y a Marcelo Canepa en su representación por este webinar que nos va a dar. Va a ser una presentación de Geos, que es una empresa francesa de servicios de seguridad. Marcelo nos va a contar sobre la misión y visión de la empresa a nivel mundial, la gestión realizada en el mundo y en América Latina, detalles de los servicios a brindar de acuerdo a la necesidad de cada cliente y los perfiles de los clientes potenciales y actuales de Geos. Marcelo Canepa, que va a ser el orador, es representante de Geos en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Sin más, le cedo la palabra a Marcelo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Clarisa. Muchas gracias a todos por estar presentes. Como dijeron, mi nombre es Marcelo Canepa, soy el representante de Geos para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes de seguir con esta presentación, voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos y qué es Geos. Geos se fundó por allá por el año 1997 en Francia como una empresa de gestión de riesgos. ¿Para qué? Para apoyar a todas aquellas empresas francesas que se enfrentaban con amenazas criminales y políticas en Argelia, dando escoltas y seguridad a los distintos directivos y miembros de dichas empresas. Bueno, el tiempo fue pasando y en el año 2000 Geos fue creciendo y fue aumentando y sumando más actividades a estas actividades que comenzaron y capacidades en el año 97 y comenzaron a dar servicios en África y en el sudeste de Asia. Pasaron unos años más y en el año 2019 Geos se asocia con el grupo ADIT. El grupo ADIT es un grupo europeo de más de 25 años de experiencia y líder europeo en inteligencia estratégica, integridad y compliance. Bueno, con todo esto, Geos ha logrado ser una empresa de seguridad muy distinta a las empresas de seguridad a las que estamos acostumbrados acá en la Argentina, principalmente, y en el resto de los países a los que represento a Geos. Geos es un conjunto de personas con capacidades especiales en cuanto a brindar seguridad a los integrantes de empresas y países, como ya voy a ir mostrando durante esta exposición, en todo el mundo. Entonces, voy a ir explicando qué es Geos a nivel mundial, y después aquí en la región, para terminar, qué es lo que estamos haciendo. Trataré de ser lo más conciso y rápido con todo esto. Así que vamos a comenzar de a poquito con esto. Bueno, la presentación de Geos, como les dije, nuestra visión. Bueno, nuestra visión es que cualquier empresa... La visión de Geos es que cualquier empresa se puede desarrollar sus actividades en cualquier lugar del mundo. Y nuestra misión es permitir a esas empresas, a nuestros clientes, que desarrollen sus potenciales y sus crecimientos en un entorno que no amenace a su personal y a sus bienes.
siendo un aliado. Nuestra función es ser un aliado de ellos para darle protección, como ya dije, tanto a sus, a los integrantes de las empresas, de los gobiernos y a sus instalaciones. El Grupo GEOS es un especialista en gestión global de riesgo. ¿Por qué? Porque posee una experiencia sólida en esto y tiene y ha logrado profundizar en estos tipos de conocimiento, en el manejo de protección de activos, de grupos internacionales con asistencia técnica, prestación de seguridad, y estamos en lugares tan particulares como zonas de riesgo, como dice la placa, en Afganistán, en Nigeria, en Mali, en Libia, en México, en Venezuela, en Brasil y en América Central. Más adelante le voy a decir qué tipo de actividades estamos desarrollando. También estamos apoyando a Naciones Unidas, a operaciones de Naciones Unidas en el terreno y a operaciones de la Unión Europea en algunos países, no solo, como voy a explicar, en sus delegaciones, sino en operaciones en el terreno. Y en América Latina nos especializamos en seguridad aeroportuaria, entrega de soluciones a compañías internacionales, seguridad diplomática, embajadas, entidades diplomáticas, organismos internacionales, como dije antes, delegaciones de la Unión Europea en distintos países. Nuevamente, como dije en un principio, en el 2019 GEOS se fusionó con el grupo ADIT, que es el líder europeo en inteligencia estratégica, integridad y compliance. Bueno, aquí es como estamos distribuidos por el mundo. Como verán, estamos en casi todas las zonas calientes del planeta. Les diría en algunos lugares donde estamos trabajando. Por ejemplo, Naciones Unidas, en estos momentos estamos acompañando a Naciones Unidas en Libia y en Irak. ¿Cómo los acompañamos? Bueno, desde personal, más adelante voy a explicar mejor, pero ya les voy diciendo, con personal especializado, desde mecánicos, especialistas en instalaciones de distintos tipos de actividades, en dar seguridad a los campamentos de vida, en choferes, y en una serie de técnicas como observación con drones o con globos aerostáticos, es decir, seguridad de vigilancia aérea y terrestre, y dándole también seguridad en el terreno a los distintos dignatarios y representantes que están destinados o apostados en los distintos países. Como ven, en esta placa tenemos más de 650 colaboradores. Tenemos un centro de monitoreo donde se desarrollan más de 170 países que están monitoreados. Yo lo que me interesa es que ustedes vayan viendo, no quiero abundar lo que dice ahí, más que lo vayan viendo, yo después lo voy a ir explicando, y dónde estamos especialmente en estos momentos. En estos momentos estamos dando la seguridad a las delegaciones de la Unión Europea en Argentina. Esta es la segunda vez que estamos dándole la seguridad. Ya estuvimos una primera vez y hemos vuelto a ganar la licitación, y por los próximos 4 años vamos a estar dando seguridad en ella. En este país lo estamos dando a través de un partner, de un socio, un socio estratégico. Nosotros tenemos, GEOS está en lugares como filial, como empresa, y en otros lugares tiene socios estratégicos. ¿Dónde tenemos socios estratégicos? Puntualmente en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en Costa Rica.
Y en Argentina, además de tener socio estratégico, tenemos un socio permanente, donde también tenemos en Honduras, Nicaragua y en El Salvador. En Paraguay y en Uruguay aún no tenemos ninguno de estos tipos de socios porque no hemos todavía desembarcado allí. Bueno, como les decía, aquí en la Argentina, es la segunda vez que estamos dando seguridad, en este momento lo estamos haciendo, a la delegación de la Unión Europea, le estamos dando seguridad a la delegación, al personal, y como así también le estamos dando seguridad a los lugares donde habitan los miembros de la Unión Europea a través de vigilancia electrónica, ya sea a través de cámaras con monitoreo, con alarmas monitoreadas las 24 horas. Ante cualquier problema, se acude ante la alarma que suceda. Bueno, también estamos en Brasil dándole seguridad a las delegaciones de la Unión Europea, a El Salvador, a Honduras, donde también es la segunda vez que estamos allí, en Honduras, y en Nicaragua. Y anteriormente estuvimos en Chile, dando seguridad a la Unión Europea, dos veces en México y en Colombia. Las filiales en América, me voy a referir solamente qué es lo que interesa aquí, tenemos filiales en México, en Panamá, en Colombia, en Brasil y en Venezuela. Bueno, continúo. ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de actividades? Bueno, protegemos las actividades, ya sea del personal, como de las empresas o de los organismos estatales. Protegemos a los colaboradores, protegemos sus recursos. En la placa que están viendo está la forma en que se hace. Ahí lo ven, hacemos una cartografía de riesgo, una consultoría y una prevención de lo que pueda estar rigiendo en ese momento, en ese país, en ese sector. Implementamos acompañamiento, hacemos operaciones y realizamos las gestiones de crisis. Tenemos consultorías y prevenciones, supervisión de la información, operaciones y gestionamos las crisis. Bueno, y para fortalecer los recursos, las redes de internet, telecomunicaciones y mantenimiento de las operaciones. Lo importante que quiero recalcar acá es que GEOS no es una compañía más de seguridad, como dije al principio. Es un todo. ¿Por qué? Porque es una gerenciadora de riesgos. Es una empresa de gestión de riesgos a la que le suma no solo la seguridad física y móvil, como estamos acostumbrados acá en la Argentina de las empresas de seguridad, sino que tenemos una serie de actividades con especialistas que se dedican a dar la solución a los problemas que cada uno de los clientes de GEOS necesita. Por ejemplo, bueno, acá continúa la cartografía de riesgo, la prevención, la consultoría, pero la operación y la gestión de crisis. Pero yo quiero llegar más al centro de todo esto, que sería esto, por ejemplo. ¿Cómo protegemos a los empleados? Podemos proteger a viajeros de negocios y expatriados, que eso es muy importante. Hay muchas empresas internacionales que están aquí en la Argentina, en distintos lugares del mundo, donde necesitan proteger a su personal. Para ello, GEOS, como dice la placa, tiene un plan para viajeros de negocios y expatriados donde se diseña una política de protección de sus viajes. Hay una línea de atención telefónica constante las 24 horas donde se llama y se da las soluciones. Se ayuda a las familias de los expatriados, tanto una vez que salen del lugar y una vez que se instalan. En cada uno de los lugares donde está GEOS hay especialistas que trabajan directamente para GEOS, que se encargan de todas estas actividades.
se evalúa también la seguridad y la logística necesaria. Como ustedes ven, en Geos Travel Security es una plataforma de seguridad operativa que rige en 160 países bajo vigilancia las 24 horas, donde a través de smartphone hay una aplicación donde se puede estar las 24 horas en conexión con Geos en el país, y en el país directamente se tiene el especialista que le va a solucionar la información. Es decir, la persona, el expatriado, el viajero no va a estar nunca solo. Siempre va a tener alguien de Geos en el lugar donde esté que le va a estar dando una solución. No solo de seguridad, de contención y de cualquier otro tipo de problema que tenga en el lugar donde se encuentre. Como dije antes, hay una línea telefónica que está 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año, lista para atender las necesidades del personal que se encuentre con algún problema o algún tipo de... ¿Dónde estamos trabajando? ¿En el sector privado? Bueno, en la parte de defensa, telecomunicaciones, energía, infraestructura, transportes, industria agroalimentaria, bueno, en todos los lugares, en los bancos, aseguradoras, empresas, y en el sector público, en gobiernos, organizaciones internacionales y en embajadas. Como ya expliqué antes, estamos en las delegaciones de la Unión Europea. Estamos trabajando para las Naciones Unidas con personal especialmente capacitado en las Naciones Unidas, donde damos seguridad a los centros de vida, que se llaman, donde están alojado el personal. Se le da vigilancia, se le da vigilancia remota. Expliqué con los drones, hay especialistas para cada cosa, hay especialistas, hay choferes especialistas para condiciones de alto riesgo, mecánicos de instalaciones, mecánicos de comunicaciones, bueno, una vasta red de personal especialista, tanto en ese lugar, como sea Naciones Unidas, como en cualquier otro lugar del mundo, para apoyar tanto a una empresa privada como a un sector público de un gobierno o una organización internacional. Esto es nuevamente donde estamos, lo que les expliqué, donde teníamos los lugares permanentes, los partners y la gente, como les dije, los socios permanentes y socios estratégicos. Geos Latinoamérica, su central está en México y desde allí controla todas las operaciones de Geos en todo lo que corresponde a Latinoamérica. En México está la oficina regional y de allí controla todo hacia el sur hasta llegar a la Argentina. Bueno, nuevamente, los servicios en América Latina son lo mismo, protección de personas y bienes a través de estas distintas instancias. Como expliqué, el Geos Tracking, vigilancia, el hotline de Geos Latinoamérica, también hay una línea caliente para cualquier tipo de necesidad que tenga la persona en ese momento y será atendida las 24 horas durante todo el año. Hacemos también la parte de ingeniería de seguridad, se ven las evaluaciones, se hace una evaluación de riesgos, auditoría, se dan los planes de seguridad y procedimientos, se hacen análisis de riesgos. Trabajamos también en Latinoamérica en la seguridad aeroportuaria y se hace inteligencia en los lugares donde va a ser necesaria que Geos haga el estudio, ya sea un lugar donde se va a instalar una empresa, un país determinado. Les pido disculpas por estar pasando una ambulancia en estos momentos. Bueno, en todos lados debe pasar lo mismo, pero bueno. Como les decía,
se hace un estudio del lugar donde necesite que Geos haga el estudio para la empresa que se vaya a instalar la persona o que ya esté instalada, o que ya esté instalada, también se le hace el estudio y se le da la opinión y se le da todas las capacidades que necesita tener esta empresa o esta persona o este elemento gubernamental. Bueno, los viajeros de negocios, los expatriados, como ya hablé, para personal local, capacidades de seguridad, capacidades técnicas, recursos humanos. Bueno, en cada lugar se cuenta con un security manager, un oficial de seguridad, y hay un oficial de enlace en cada país que es la persona representante de GEOS. Es decir, en aquellos lugares donde tenemos socios estratégicos o socios permanentes, no tratan directamente con ellos, tratan con el personal de GEOS. Si son necesarios, siempre va a estar el personal de GEOS, el personal de enlace, el oficial de enlace, va a estar el security manager, el security officer. Bueno, todos esos especialistas son personas de GEOS. Es decir, que ellos no van a hablar con terceras personas, sino que van a hablar directamente con el representante de GEOS en el lugar donde sea necesario, donde estén instaladas estas actividades. Soluciones tecnológicas, como le dije, podemos hacer desde instalaciones de servicios de seguridad electrónica, cámaras, alarmas contra incendios, contra humo, contra todo lo que ustedes saben, todo lo que ya conocen, monitoreo y ronda con drones, telemetría de servicios especiales, entregamos botones antipánicos, donde una vez que suena el botón antipánico, bueno, ya hay todo un tipo de seguimiento, un PON, un plan operativo normal, donde establece todas las, una vez que se instala ese botón o que se instala el servicio de seguridad, ya sea personal o de la empresa, GEOS le presenta ese plan operativo normal, donde es específico y claro para, y especial para cada lugar y cada persona, donde se siguen una serie de puntos, todos normados, donde tanto la empresa prestataria como el cliente sabe qué es lo que va a ocurrir y sabe de los pasos que debe seguir. Estas son las certificaciones y adhesiones a las que está GEOS adherida. Como verán, estamos en distintas cámaras, cámaras francesas, bueno, estamos en la Cámara de Comercio Franceso-Mexicana, Argentina, Franco-Panameña, la de España, y para los amigos de que en estos momentos no están, pero que voy a volver a dar la charla, los amigos de Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, también estamos en esas cámaras. Bueno, ¿qué les quiero decir? Para ir terminando y no cansándolos, y para después pasar a algún tipo de pregunta que me quieran hacer. Lo que les dije al principio, GEOS es una empresa de seguridad y de gestión de riesgo totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en la Argentina. GEOS tiene personal altamente capacitado y entrenado para desarrollar cualquier tipo de misión que ya sea un gobierno, una delegación de un gobierno, embajada y una empresa nacional o multinacional, ya sea en conjunto como su personal, puede necesitar. Ese riesgo que se puede presentar, esta empresa, GEOS, les da el plus de la seguridad y la gestión de riesgos que ninguna otra empresa hasta ahora
ha arribado a este país y a esta región de Sudamérica. Bueno, por mí es lo que tengo que decir. Yo les agradezco a todos que me hayan prestado su atención. Y bueno, quedo, por si alguien quiere hacerme alguna pregunta, a su disposición.